Bueno, yo he planteado que primero tenemos que garantizar, hacer responsable a la Federación para atender de manera urgente el asunto del robo de combustible en toda esta zona, pero también es ilógico que este gobierno nos diga que no da con los responsables cuando tenemos un equipo de espionaje al servicio solamente de los opositores. Por eso planteo en una de mis propuestas que este regresará a seguridad pública. Haremos un compromiso muy fuerte y frontal con el gobierno federal y desde luego vamos a generar en los municipios incentivos pues para que la gente pueda tener oportunidades. La gente decide trabajar en este tipo de negocios ya clandestinos porque no hay oportunidades. Pues tenemos que activar la economía de toda la zona de Tecamachalco para que eso no sea el atractivo y la única forma de tener un recurso. Hablas también sobre los mototaxis, sabemos que hay municipios como Yihualtepec donde todavía hay presencia de ellos, a pesar de que el gobierno de México ha implementado diferentes operativos. Lo que yo he dicho es que vamos a plantear una gran consulta, mi gobierno va a ser participativo y en donde la gente requiere el servicio y si es una demanda, desde luego yo estaré en la disposición de reincorporarlos en donde sea necesario. La idea no es saturar el transporte, tiene que haber un gran acuerdo con los taxistas para garantizar pues transitar en dar un servicio de manera conjunta. ¿Ha tenido algún acercamiento con personas de Guadalajara? Sabemos que están en contra de un CESA que se construyó en esta ruta auxiliar y que no han permitido que se inaugure precisamente por estar señalando al gobernador como impositor en este tipo de inmuebles. No he platicado con ellos, no quisiera asumir una responsabilidad que no conozco. Sobre los actos de seguridad, tenemos uno aquí en el Palmar de Bravo y Cuapiazla. Bueno, el de Cuapiazla fue víctima de delincuencia, o sea, están cumpliendo o no su objetivo los arcos de seguridad, desde mi punto de vista no, únicamente son fantasmas que se generaron, obras que no tienen la garantía de parar la violencia. Yo les pregunto a los habitantes de esta zona, ¿con eso se disminuyó la violencia? No, simplemente fueron nuevamente obras que quisieron disfrazar que se estaba cumpliendo con la seguridad. Mientras no se acabe con la corrupción y los altos funcionarios estén en la cárcel, como el que les platicaba de Facundo Rosa, que estuvo involucrado con el robo de combustible en toda esta zona, pues no va a pasar nada, aunque pongan las mejores obras y las más bonitas. Tenemos que atender el asunto de corrupción para no dar paso a la impunidad.